Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross. Y hoy estoy aquí con el baluarte de la comunidad, ya sea la del LOL, ya sea la de la Grand Cross. El no señor... te he flameado, en el vídeo, la primera parte no te he flameado. No, la verdad a lo mejor no. Aquí cambia un poco. Carry. Porque no puede ser, como la primera partida pase lo mismo, te voy a flamear. El señor Cari enfurecido. Os iba a decir que os pasaseis por su canal para ver la primera parte, pero si estáis aquí imagino que es porque habéis visto la primera parte ya, porque ya sabéis que bueno, Cari, ¿quién no conoce a Cari? Y obviamente estamos aquí para echarnos unos PVPs. Estamos con una idea que Cari vio en el canal de ¿quién era? De Speedy, ¿puede ser? De Speedy. Que lo tendréis en la descripción, al igual que el canal de Cari, obviamente, en el cual hemos hecho la primera parte. Y básicamente es una idea en la cual nos vamos a hacer partidas de PVP con personajes random. Los vamos a elegir de forma totalmente aleatoria, básicamente como si estuviésemos jugando al hundir la flota. Vamos a elegir columnas, vamos a elegir filas y de ese modo vamos a elegir nuestros equipos. Sin equipamiento, sin comidas y sin más, pues yo diría, Carry, que empezásemos, porque insisto, tenéis que ir a ver primero la primera parte, porque Carry yo creo que viene con bastantes ganas. Pero básicamente he cambiado el filtro. Porque vale, no cambio, yo no he cambiado el filtro. Café ha ido cambiando. Sí, yo iba cambiando el filtrillo cambiando de vez en cuando. Yo no he cambiado el filtro. Yo, lo que ha salido, ha salido. De hecho, ha seleccionado dos veces al Death Pierce. Dos veces seguidas. El buen Death Pierce. Y la Elizabeth Verde. La buena Elizabeth Verde. Pero insisto, tenéis que ver ese vídeo porque es sencillamente acojonante. Así que nada, Carry, empiezas tú esta vez eligiendo personaje. A ver si esta vez sale mejor. Vamos para vale. allá. Vale. Vamos a empezar así rapidito. Columna 1. Fila 6, venga. A ver, oh, Dios. Vale, no. No ha ocurrido algo maravilloso que podría haber ocurrido, pero bueno. Columna 3, fila 8. Empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal. Empezamos como la de antes. Columna 3, fila 9. 6, 8. Vale. Podría ser peor, supongo. No te ha salido aún ningún dorito, ¿eh? Me ofende bastante. Sí, la verdad es que esta vez has estado bastante cerca. Vale, fila. Columna, perdón. 1, fila 12. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Mira, lo podemos acabar mal, ¿eh? Vamos a acabar mal. Fila 5, columna 5. Este me ha salido bastante mal, la verdad. Ah, pues como yo los dos primeros, ¿no? Este cambio me ha salido bastante mal. Vale, fila, columna 4, fila 2. Vale. Y falta el último. Columna... 4, fila 3. La madre que me parió. Habías empezado muy bien, Carry, pero me has jodido, hijo. A saber. Oh, vale, te falta uno. Columna 3, fila 3. Vale, ahora el tema de los personajes es a tu elección. O sea, el tema sí, de los personajes es... Los links son totalmente aleatorios, a gustos, porque obviamente ya si tuviésemos que elegir los links también aleatorios, pues XD, y ahí podemos jugar un poco más como queramos, pero ya te digo, Carry, que en esta muchas cosas tienen que pasar para que tú pierdas, ¿eh? Mira que he de reconocer que en las anteriores partidas puede ser que haya tenido bastante suerte, pero en esta me da a mí que los cambios que he hecho no han venido nada bien. Mira, el Benimaru también. Me trae Benimaru, malos recuerdos. El Benimaru y mira quién está en medio, ¿sabes? La buena Deldri. Pero bueno, insisto, hay que recordar, bueno, esto se ha dicho en la primera parte, el desgraciado de Carry viene muy preparado, ¿vale? Tiene toda la box, 5 de 6 mínimo y obviamente muchos de ellos 6 de 6. Yo no voy nada preparado, o sea, muchos de mis personajes no tienen ni una wake en hecho. Esto es algo que, bueno, Carry viene bastante más hasta arriba, pero bueno, es lo que hay, no se Encima, puede. Hay una cosa que te ha pasado bastante mala. Que me ha puesto el taunt al... ¿El taunt? Sí. Al king. Maravilloso. Pues bueno, el RNG empieza a sonreírte, Carry. Estamos bien. Vamos a ver qué puede pasar de aquí. Sinceramente no me acuerdo qué hace la Diane. Y mira que le estampé unos cuantos diamantes de más. ¡Dios!
Benimaru está broken. El Benimaru está broken. A ver, ¿qué hacía el Town? Que no me acuerdo. Se burla a los enemigos y crea una barrera equivalente a 100% de defensa al comienzo de la batalla. Gente, yo creo que me voy al lobby, ¿eh? Vamos a hacer lo único que es medianamente viable para poder ganar esta partida. Creo que vamos, que no creo. No sé qué hace Benimaru. No sé qué hace... Wait, espera un segundo. ¿Que te he metido el Town de Deldri? Es que no sé qué hace Deldri, tío. No sé qué hace Deldri. Estaba mirando la Dian. Vale. Esto puede ser muy malo porque no sé qué acaba de ocurrir. La gente debe estar pensando, ¿pero qué hace? ¿Pero qué haces? ¿Pero cómo pensáis que pueda saber qué hace la maldita Deldri? Vamos a ver qué hace Deldri, va. ¿Qué acaba de hacer? Aumento estadísticas. ¡Pero deja de bufar a esa señora! Ha empezado mal, pero ha salido buen combo en el momento que ha seleccionado a Diane. Ahí es donde la has cagado. Las habilidades utilizadas para dañar a Deldri no acertarán en su objetivo. Pero espera un segundo. Ah, qué casualidad que King todo lo que tiene es área, ¿verdad? Gente, creo que he perdido. Pero claro, entonces todo lo que tiene en área no golpea a nadie. No. Deldri está rota, ¿no? Oye. No está rota, sigue siendo una basura, pero bueno, por lo menos. ¿Y si le cae a un personaje que tiene todo áreas? Gente, quiero que me dejéis en los comentarios quién narices tenía idea de lo que hace la maldita Deldri, porque no lo sabía. Sed honestos, ¿eh? Sed honestos. No, yo lo sabía, yo es que la uso mucho. Es que en élite, en esto, mira, si me quita ultis también, me quita la oportunidad de tirar orbes de ulti. Claro, no puedo recargar, joder. Espérate, que es MVP la Deldri, pero porque solo salen cartas de Deldri. Voy a tirar la ulti, ¿vale, Carry? Vale. Voy a aceptar mi derrota. Y ya está. No sé si a las ultis les afecta. No lo sé. Pues mira, hubiese estado bien saberlo antes o cuestionármelo antes, ¿eh? Vale, pues no afectaba. Habría estado bien cuestionármelo antes. En fin. Se ha intentado, gente. Bueno, sabiendo esto, aún pueden pasar cosas. Vamos a ver. Sí que es cierto que está la cosa bastante malite. Nah, es imposible, creo yo. ¡Pum! No ha saltado crítico. Tiene no sé qué mierda para lanzar crítico, pero... ¡Ah, no! Bueno, me muero ya. Aceptamos nuestra derrota, gente. Vamos a intentar... La buena friesia. Vamos a... ¡Qué crack! Es que en esta ha tenido muy mala suerte a la hora del draft, ¿eh? En esta ha tenido muy mala suerte. Pero vamos, que ya tocaba, también te digo. Ya tocaba. Menos mal. Pero mal, ¿sabes? No iba a perder yo todas las partidas. En esta me han tocado tres cartas que no tengo ni idea de qué es lo que hacían. Y en el rival, básicamente lo mismo. En el equipo de carry, básicamente lo mismo. Medianamente conocía lo que hacía la Diane, pero del resto, ni idea. Va la putada. Es que el Benimaru es de unitarget. Pensaba lanzar la ulti en plan que era en área, pero no es en área, es en single target. Es bastante horrible. Sello. Vale, vuelve a tirar. Vuelve a. ¿No hace daño? ¿Solo hace el sello? No, hace un poco de daño. Pero es una mierda, entonces no se nota. No, a ver, habría que subir la 6 de 6 para comprobar tal y etcétera. Pero vamos, que ya habiéndome sellado esto. Es fin de chat, mi gente. Ni una carta de Diane, también te digo, ¿eh? Que es la única al 80, ¿eh? La buena paciencia. ¡No! ¡King, aguanta! ¡Ah! Joder, es un campeón, ¿eh? Aguantado como un crack. Pero me da a mí que no aguantará mucho más. Por desgracia.
Ha estado bien, King. Si te hubiese usado bien, posiblemente hubiésemos podido ganar. Si no le hubiese caído el taunt al King. No, ya, aparte de eso, si hubiese sabido que se podía tirar la ulti, claro, yo no había pensado en eso. Digo, mira, pues si cada habilidad de área que tire no me va a hacer daño, pues no tiro la ulti, voy a esperar a tal, a ver si puedo matar a la Deldris. Pero claro, la Deldris no le puedes pegar porque tienes que pegarle a la Diane. F muy fuerte, gente. F muy fuerte. Aceptamos la derrota. Ha jugado mejor el rival y ya está, no pasa nada. Hombre. No pasa absolutamente nada, estamos bien. Cuando el rival juega mejor, gente, hay que reconocerlo. No, no hay que darle más vueltas. Fíjate cómo utiliza Mimis la misma burla del vídeo de antes, ¿eh? ¿Cómo intenta ahí sobreponer? Está bien. Una derrotita. Aún seguimos por la pelea. Imagino que haremos como en el vídeo de Carry, que habréis tenido tres partiditas. Así que sin más demora, vamos al lío y vamos a pasar con el siguiente equipito. Y no has visto el cuarto. ¿El cuarto quién era? No te lo voy a decir, lo verás en el vídeo. Vale, perfecto. Bueno, empiezo a elegir yo ahora, que has elegido tú antes. Y va a ser columna 3, fila 1. Vale. Columna... Muy a gusto dicho, se vale. 3, fila... No, esto ya lo he hecho, fila 7. Ten en cuenta que puedes haberlo hecho, pero que lo hemos hecho... Que estoy cambiando la configuración. Entonces no tiene por qué salir lo mismo. O sea, las mismas combinaciones no es lo mismo. Fila, columna 4, fila 10. Está saliendo la creme de la crema aquí, ¿eh? No sé si es irónico o no, es no, serio. Irónico nada, puta mierda todo. Fila 4, columna... Columna 9. No, vale. Columna 9, fila 9. Joder, columna 4, fila 9. Espérate, que soy subnormal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Dios mío. Pinta de nuevo bastante, bastante bien. Columna 5, fila 3. No vuelvo a cambiar este orden, ¿vale? Está saliendo lo gordo, tío. Tengo miedo. Sí, lo gordísimo. Fila. Bueno, columna 1. Fila 2. Vale. Utilizar otra cosa. Columna 3, fila 12. Y faltaría el último para mí. ¿Columna cuánto? 12. 3, ¿no? Columna 3, fila 12. Vale. Columna 5. Fila 7. Bueno. Bueno, para que te enteres que lo único medianamente decente ha sido lo último que ha salido. Vale. O sea, me gusta. Hasta en ese nivel estamos. Vale, pues vamos a ver porque yo creo que ha habido un pick bastante afortunado. Ha habido un pick bastante afortunado, digamos. Esa fila 2 que me has dado. ¡Hostia! ¡Qué grande, ¿no? ¿Has visto todos los SRs? Es una cosa espectacular que podemos rendir. Son los dos... Es la Diane SR de historia y el Van de historia también. Sí. No vuelvo a elegir ese orden, ¿vale? Mira qué gordito está el Caín. Míralo. Vale. Todos al 60. Así me gusta, Carry. Así me gusta. Joder, chaval. Ha salido una elección. Así me gusta, Carry. Digna de admiración, es una cosa espectacular. ¡Critiquín! ¡Mira las skins! ¡Sufre! Bueno. Vale, a ver qué puede ocurrir. También hay que recordar que son tres cartas al. Tres cartas rojas. Y mis cartas, pues mira, la azul no es la gran cosa. Mientras que la buena es la verde, así que voy a tener que tener cuidado con esto. Pero bueno, vamos a ver. Acción de estadísticas defensivas. Claro, me puede. Claro, claro, me puede quitar ultis. Oh. ¡No! Eso ha estado muy feo por tu parte. Eso ha estado muy. Esto es un espectáculo bochornoso. Muy feo por tu parte. Joder. Voy a pegarle a Van, que se ha portado mal. ¡Pa! ¡Pa!
A la próxima vez me haces lo que te dije. Abuso. Maravilloso, maravilloso. Vamos quitando ahí algo de orbes de ulti. También va a tocar las narices esa Merlin en combo con el Van. Porque claro, Merlin me va a poder congelar todo el rato si Van me quita ulti. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Sanctuary! ¡Pero basta ya! ¿Pero qué te va a quitar ulti si es una mierda de equipo? Si esto ya está perdido desde el momento uno. Ya está perdido esto. Es que no tiene otra. Si es que ya está, ha salido de la puta mierda. Es que el escanor rojo y todo lo malo que te ha salido, XD, ¿sabes? Bastante XD. Ay, Dios mío. Pero tú la ultimate no la lanzas. Al menos este turno. No le he quitado nada de vida al resto. Es maravilloso. Solo le he pegado al Escanor. Solo le he pegado a Escanor. Es que es... No, de verdad. Bueno, güey, que no hacía falta hacer esto. Sin más. O sea, he apuntado bien, gente. Ya está, no hay nada más que decir. Si apuntas bien, no necesitas pensar mucho luego jugando. Ya está. Pa, 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 pa. Bueno, Garry, ha sido una pelea complicada. Sí, ha estado bastante bien. Bastante... ¿Cómo se nivelada, dice? Sí. Sobre todo nivelada. Un partido difícil que jugar. Pero bueno. Ha estado bien. Pa, 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 pa. Inmunidad. Congelar. Adiós, mi señora. Es que encima salen cartas de la Diane, ¿sabes? Y a mí no me paran de salir cartas de Escanor. De Arturo no me ha salido ni una, que es el que tengo al 60. Con unos cuantos Ajoikens. Nada, en esta partida he tenido muchísima suerte, ya está. El pick, o sea, los picks que te he hecho han sido sencillamente perfectos. O sea, no hay nada más que decir. Es no hay el nada orden que he tomado, o sea, el orden que he cogido ha sido... Pero ves cambiándolo entre picks, o sea, yo por ejemplo... No, si lo he cambiado, pero vale. Lo he cambiado a mal. Bueno, gente, el desempate, vamos a ver dónde termina esta. Si quieres, esta vez empiezas a elegir tú, que parece ser que te ha salido bien a la primera. Y vamos para allá, dale. Espera. No, vamos a ir así. Que estoy cambiando el filtro. A ver... Fila 2, columna 6. O sea columna 2, fila 6. Columna 2, fila 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my god, let's go. Vale, perfecto. Pues vas tú con columna 5, fila 1. ¿Habré apuntado bien? No, la verdad es que no. Columna 1, fila 12. Hostia, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Hostia. Vale. Columna 3, fila 5. Yo de verdad, ¿eh? No puedo con esto. Columna 5, fila 4. Vale. Columna 1, fila 2. No puedo. No, que no puedo, que es el mismo personaje. Ah, vale, perdón. Pero tiene el mismo nombre. Vale, columna 1, fila 1. Dale, primero. No, sí, peor aún. Columna 4, fila 11. Me cago en la puta. 4, 5, 6, 7, 8. Espérate, que no sé si he contado bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, no tiene muy buena pinta esta partida. Ah, vale, no puedo, que es el mismo. Espérate, que voy a volver a recolocar. No había caído en eso. Pues con. 12, entonces. 12. Columna 4, fila 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Wow! ¡Wow! No voy a pensar mucho, la verdad. Vamos a
Vamos a dejar que ocurra. Sencillamente vamos a dejar que ocurra. Y ya está. A ver, dentro de lo malo hay algo que no está del todo mal. Espérate, voy a colocar este mismo, por ejemplo. Y aquí vamos a colocar a este señorito de aquí. Bueno, vamos con la última partidita. Que me falta uno. Vale. Pues vamos con la columna 3, fila 7. Yo de verdad. ¿Con cuánto CC te habrás quedado? Aquí estábamos igual. A ver si se te actualiza. ¿Quieres que se actualice? Oh, bueno. Me ganas, ¿eh? Pues no sé por qué. ¿Por qué has visto esos dos que tengo ahí en el campo sin ninguna wake ni al 60? Espérate, que no me deja entrar en la partida. A ver. No se ha podido entender porque no existe ninguna batalla. ¿Cómo que no existe ninguna batalla? ¿Estás intentando huir, Carry? Yo, si soy el dueño de la partida, ¿qué me estás contando? Se han cambiado la norma de enfrentamiento, tal. Sí, pero que no me deja. A ver, vuelvo a darle, a ver. No. Vamos a salirnos. Vale. Porque creo que en principio se mantienen los equipos. Y le volvemos a dar, porque si no, no me importa rerolear los equipos, ¿eh? Estamos bien. No, si da igual, si salga lo que salga va a ser una puta mierda, porque me están... Está cayendo en sitios donde no debería caer. Pero esa Merlin, ¿qué es? ¿La azul o la verde? ¡La azul! Maravilloso. Es que en la azul, el problema es que en la azul... A ver, insisto, he de decir en mi defensa que a mí no me han tocado buenas cosas, ¿eh? No han salido buenas cosas. Vamos a ver cómo se realiza la partida. Pero no sé si ese Meliodas será el verde o el azul, también hay que tenerlo en cuenta. Porque si es un mono azul... Ahora sí me deja. Si es un mono azul, no está del todo mal, porque tengo un bicho que pega bien, ¿no? Pero la verdad es que tengo miedo de lo que pueda ser. Ya como te guiña la Diane, madre mía, no lo había visto eso yo nunca. Vale, es un mono azul. No está todo perdido, gente, no está todo perdido. De hecho, esto puede ser bastante bonito. Claro, estos los tendrá. Es que claro, yo por ejemplo, tanto al Benimaru como a Meliodas. Tengo a Meliodas creo que con 3 Awakens. Al Benimaru sí que es cierto. Mira, nos ha tocado a los dos el Meliodas. Que está al 65 por la misión esta de principiantes. Sí. ¡Four counter! El problema es que me va a comer aquí bastante damage. Pero es al que me gustaría quitarme de encima. Vale. No sé qué hace Merlin azul, no me acuerdo. ¿Podía bajar ult? No, creo que no. No, últimamente no puedo bajar esta. ¡Daño! ¿Sabes que ha salido Jericho contra un mono azul? Sí, ha estado bastante bien. Me deshabilitas ofensivas, eso me molesta bastante. Bueno, si tuvieses habilidades ofensivas. Ha entrado bastante damage. También tengo que decir que tengo miedo de lo que pueda ocurrir con tu último bicho. ¡Ah! Te va a hacer gracia. Por favor, que sea el Dorito. ¿Te acuerdas lo que hemos mencionado al principio del vídeo? Ah, que salía la Elizabeth todo el rato. No. Pues no sé, cosa. No sé qué puede ser. Ahora mismo no caigo. Pero bueno. Esto yo creo, Carry, que... De nuevo estoy teniendo la suerte el corazón de las cartas. Si es que... El Dorito, claro. Sí, no, de puta madre todo. ¡El Dorito! Joder. Es que nunca me traicionaría el Dorito. Yo sé que no me traicionaría. Yo no sé qué hace esto, la verdad. El buen Dorito. La cosa es que me he curado bastante con la ulti, ¿no? No sé si ha sido...
Pa, pa, pa. ¡Hostia! ¡Qué susto! Vamos para allá. Pero sí, ha sido mono azul. Ha sido bastante, bastante bien. Es que has seleccionado a Diane y luego te he dicho, esta no se puede, era la Diane roja otra vez encima. ¡Eh! ¿Cómo tanquea ese bicho? ¿Pero qué le pasa al Dorito? Ah, podría haber hecho eso antes. ¿Podría haber leído que hacía esa carta antes de tirarla? Sí, la verdad es que sí. Haberle echado un pequeño vistazo. Habría estado bien. Supongo que irás a por la Jericho. No me acuerdo qué tenía de cuarto. ¿Qué tenía de cuarto? ¡Aguanta! ¿Has cambiado de target? ¡No! Te va a matar el Dorito. Me va a matar el Dorito, tío. Ha estado feo eso. Oh, no, roja. Me la juego. Pero déjalo tranquilo, pobrecito. Tengo que matar a mi hijo. ¡Ah! No lo mato. Hombre, no lo matas porque has hecho el combo al revés. Es resistente. ¿Cómo que al revés? ¿Has hecho freeze después? No, he hecho freeze antes. Claro, ¿para qué? Para hacerle más daño con la ulti, ¿no? Es un 80%. Bueno, solo. Pero es un poco más de... A ver, no voy a pillar el dorado ni de coña. Lo que hay, ¿no? Soy optimista. Pero no tanto. ¡No! Eso, ¿cómo se burla, chaval? Se burla de ti el Dorito. No, no podés. No podés. Vale. Bueno, voy a hacer primero esto. Y ahora ya calentamos motores. Pero vamos que... Hostia, pensaba que era como el Taunt del Starossa y tenía inmunidad, pero no. Inmunidad, yikes. Pa, 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 pa. Vale, objetivo, robarme congelares. Estaría bastante decente. Vaya, aunque me los robe. Vale. No pega mal el Melodías. No es mala carta. No es que no sea mala carta, es que si no le atacas, no. Se aumentan los críticos. A ver qué ocurre por aquí. Pero deja ya de. ¡Ay! Los freeze no los lanzas. La única Merlin que tengo sin subir. Ha salido ella. Mira que hay apenas tres Merlin, ¿sabes? Has tenido muy mala suerte en sacarme a un personaje 80 verde contra tu team, es lo que hay. Ah, que en el resto de las partidas no he tenido mala suerte. A ver, la... Pero te recuerdo que me ha salido el Escanor verde y no cartas de Escanor verde. Que me ha salido de Starossa y hasta el tercer turno, cuando Starossa se iba a morir, no me ha salido ninguna carta. O sea, tu suerte ha hecho que yo tenga mala suerte. Carry, como castigo, tienes que tirar un multi. Podríamos haber hecho, podríamos haber planteado esto antes. Sí. La verdad. Yo sé que... Te podría haber ocurrido. No me molesta pedírtelo porque sé... Que tú vas bastante cargado de diamantes. O sea, así que tira un multi a Starossa. Porque no te quedan multis en el banner de... No, haberlo dicho antes. Estoy con un 20%, estoy con un 0% en el Starossa. Está así y así se va a mantener. Bueno, pero te va a salir otro Starossa. Tienes al ban. Fíjate, espérate. Voy a ordenar... Va a hacerte compartición de pantalla, ¿vale? Así para que veas mi desgracia. A ver, dale, ¿vale? Dale, Carla. Mostrame. Yo los tenía ordenados así. Uh-huh. Vale. Ha sido a por los huecos del medio la primera partida. Esa es. La segunda partida
Has seguido yendo por los huecos del medio. Soy un tryhard. Y has rotado un poco una mi casa, cosas así, ¿no? Luego, en estas últimas partidas, lo que he hecho ha sido seleccionar esto de aquí, así, y ha sido por la zona de abajo. Y luego, en la siguiente partida, he hecho así, y ha sido para la zona de arriba. O sea, yo de verdad, si esto no es tener mala suerte, soy que te ha salido Starossa en el primer multi. Mira, soy ha un salido genio. Starossa. Soy un genio. Menos mal. Pero, Carry, ¿cumples la penitencia o qué? No. ¿Pero cómo menos que mal no? Que mantengo el meme de que soy un desafortunado. Pero ¿vale? Tira un multi, loco. Que no, tío, ¿cómo voy a tirar un multi? Porque te he ganado. Tienes que asumir vale. Tu derrota. Pues voy a asumirla comprándome skins de Starossa. Tira un multi al ban. No voy a tirar multi. Pero, Carry, que tienes 600 diamantes, tío. Que tengo que dar ejemplo a la gente. Para que no tira banners de mierda. Vergonzoso, Carry. Vergonzoso nada. Esta norma se te podía haber ocurrido. Mira, te he dicho lo de la colaboración con un mes o más de antelación. Te podía haber ocurrido el quien pierda, tira un multi. Este vuestro streamer. 580, casi 600 diamantes. Tengo yo 95 y no quiere tirar un multi. 95, esos son tres multis. Son tres multis muy ricos. Pero bueno, ha estado bien, gente. La verdad es que ha sido divertido. Pensaba que iba bastante mal preparado, pero tengo una puntería que flipas. Y yo tengo puntería para pillar las cosas buenas de tu cuenta. Pero mira, bueno, que tu cuenta, hemos estado hablando al principio de los vídeos de que tu cuenta no tiene personajes, no tiene muchos personajes 5 de 6. Tengo muchos personajes 0 de 0. Claro. Muchos personajes 0 de 0. Y yo he ido justo a por los que sí tenía subidos. O sea, 0 de 6, perdón. Tengo muchos personajes 0 de 6. Poco a poco los iré subiendo. De hecho, los estoy mostrando en pantalla. Pero bueno, es lo que hay. Es la suerte, gente. Si confías en el corazón de las cartas, es lo que hay. Ya sabéis. No hay más. Pero bueno, Carry, me lo he pasado muy guay, tío. Repetiremos. Estaré más preparado incluso, ¿eh? Ten cuidado. Ten cuidado. Porque con puntería y preparado, no hay quien me gane. Ni una, ¿eh? Ni una. No. Si ni con puntería no te he podido ganar. Teniendo toda la voz 5 de 6, imagínate. Es que la selección de las cartas, que parece una tontería, pero ver cómo, por ejemplo, en el equipo del monorrojo que me ha salido a mí, de Deldri y Benimaru, el único combo bueno que me ha salido en todos estos vídeos... Y porque has tenido suerte de que te ha salido el taunt, claro, al King. Ha salido la Diane. Y además, que yo no sabía que hacía el taunt y que no sabía que no se podía tirar la ulti, pero bueno, que de igual manera... Que ha estado guay, es una experiencia divertida. Está bien. Y repetiremos sin duda. Pero bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like. Obviamente, insisto, no tengo que hacerle publicidad a Carry. Espero que Carry sí me la haga a mí, pero vamos, que él es súper conocido. Si no conocéis a Carry, me extrañaría muchísimo. Pero tenéis su canal en la descripción, tenéis la primera parte y hace un contenido de 10, como siempre. ¡Nada más! Gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Ah! Adiós.